Hello, hello, welcome. Hi, teacher. Okay, it's raining here, so I have a lot of noise. So sorry for the weather condition. Está lloviendo mucho, Ivonne. Pues aquí en mi casa no. Okay. Si se va la luz o me conecto, me espera, por favor. Okay, let's start with the class. Okay. This is the class of yesterday, right? Esto es lo que vimos ayer. Let me see. Okay, we have this information about Mauricio Quintanilla. Look. Mauricio Quintanilla, telephone number 7203-9164. Workplace, Arrows Technology Company. Arrows Technology Company, right? Okay, and then address is Roosevelt Street and First Avenue, 853 Santa Cecilia, San Salvador, right? Job position, software designer. The department in the company is production, right? And the ID, that is the identification, is NQ108359, right? So this is the information about Mauricio Quintanilla. Now, we're going to see the map on page 39. Page 39, let me see. Okay, this is the map, look. The map is in the manual, right? Okay, good. Now let's come back to the questions. Number one, read again, says the employee's information and circle which of the alternate directions below is the correct one, right? So you're going to tell me correct or incorrect, right? Number one, it is located, I mean, the company, right? Arrows Technology Company is located in front of the mall on First Avenue. In front of the mall on First Avenue. Let's see. In front of the mall on First Avenue. That is correct? No. Is it correct? No, right? Okay, let's continue. So again, for Edwin and for Lupita, right? We are talking about Arrows Technology Company. Arrows Technology Company. In Spanish is Compañía Tecnología Las Flechas. Las Flechas, okay, in Spanish, right? So we are going to see the map and we are going to say, if it is true or if it is false, the information, right? Number one, the company is located in front of the mall on First Avenue. In front of the mall on First Avenue. Okay, let's check them up. Can you see Arrows Company? Now, is it in front of the mall? Yes or no? Arrows Company is in front of the mall? Yes or no? Yes or no? No, right? Okay.
Is in front of the mall on First Avenue? No. No. No, right? No. Good. Number good evening, two. Teacher. Sorry? Good evening. Questions? Good evening. Good evening. Ah, hello. Welcome. I'm sorry. It's raining in my house, right? Está lloviendo y casi me escucho. Sorry, excuse me. Okay, let's continue. Arrow's company is located across First Avenue behind the restaurant. Behind the restaurant, right? Let's see. Okay, let's go to the map again and let's check. Oopsie. No, it's 39, right? Sorry. 39. Okay. Is Arrow's company behind the restaurant? Yes or no? Is behind, atrás, behind the restaurant? No, right? Mm-mm. It's not behind the restaurant. Okay. Let's continue, right? Question number three. Is Arrow Company located on Roosevelt Street between the restaurant and Bookworm? Roosevelt Street between the restaurant, entre el restaurante, right? And Bookworm? Okay, let me see. Is it located on Roosevelt Street between the restaurant and Bookworm? Yes or no? Yes. Yes, of course, right? Yes, of course. On Roosevelt Street between the restaurant and Bookworm. Okie dokie. And the last one. It is located along Roosevelt Street, por todo lo largo de la calle, right? Next to, a la par, right? Next to the city hall and the park. Next to the city hall and the park. Next to the city hall and the park. Is that true? Next to the city hall? No, right? Incorrect. Right? Arrow's company is not next to the city hall, right? Maybe it's on Roosevelt Street, but it's not next to. Maybe near. Puede ser que cerca, pero no la par, right? Okay? Good. Now, let's go to the next information. Look. Yesterday, we were learning about some preposition, right? Some preposition. We have the preposition among, that means in Spanish, en medio de, un montón de lugares, right? In front of. In front of. En frente de, right? Near. Near. That is cerca de, right? Past. Past is pasando, right? So, repeat after me, please. Repeat after me. Where is the park located? It is located among many places. Where is the Sport Palace located? Where is the Sport Palace located? It's located on Barrio Street in front of the park. It's located on Barrio Street in front of the park. Good evening, teacher. I am Deborah. Hello, Deborah. Welcome. Sorry for the... Nice to see you again, Deborah. Okay.
Now, we are practicing repetition, Deborah. So repeat, please, repeat. Everybody, repeat, please. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Where's the church? Where's the church? It's located past the school. It's located past the school. Okay, good. Now we're going to make this exercise using the preposition along, a través, o a lo largo de la calle, right? In front of, behind, atrás, behind, or behind, you can say behind, next to, a la par de, between, en medio de dos, right? Between. Remember, among is en medio de varios. Among, right? En medio de varios. But between is en medio de dos, right? Now, across, cruzando, right? Pass, pasando. And under, abajo. Queda abajito, you know what I'm saying in Spanish, right? Abajito. Okay, so what are we going to do? We are going to see the map on page 39. This is the map, right? And we are going to use this preposition. Don't worry that I will show you the map and the sentence, right? In the meantime, I will pass the attendance. En todo eso, en lo que analizan las oraciones, voy a pasar la asistencia, okay? Sorry for the noise, van a disculpar el ruido, pero está lloviendo estrepitosamente aquí en mi casa, ¿no? Hay rayos. Excuse me. Sorry? What is the meaning alone? Alone? Alone, a través de, a lo largo de. Oh, okay, thank you. Yes. Okay, now, Alessandro. Present, teacher. Welcome, Alessandro. Yvonne. Present. Deborah. Okay, Deborah is there. Ahí la veo en la cámara, Deborah, así que. Delia. Present. Good evening. Edwin. Present, teacher. Lupita. Present, teacher. Okay. Erika. Abigail. Present. Good. Jenny, Elizabeth. No. Qué lástima, no pudo terminar, Jenny. Bueno, sigamos. Jonathan. Bueno, Jonathan se va a conectar tarde con nosotros porque hay un tráfico horrible en Los Chorros ahorita, así que inclusive me comunicó que venía caminando por la carretera, imagínense. Qué tremendo, va a ser Los Chorros. Ok, José. José. Nahum. JC. I'm here, teacher. Here. Hello, teacher. JC. Robert. Anybody else? ¿Alguien más me habló? Robert. JC. Robert. Robert. Okay. JC también. Vaya, van a disculpar que aparte que soy sordo, hoy no escucho por la lluvia. Así es que háblenme fuerte. Ah, okay. Robert, JC and Robert. Repeat this. Mire, pues aquí ve. Okay. En ahí está, Robert. Okay, Robert. Good. I'm here, teacher. Good. Bien, Robert.
Teacher, aquí estoy, diga, aquí estoy. Ok, minor. Viene camino, minor, ¿verdad? Melba. Ahorita estoy gritando. No sé si, en algún lugar, bueno, no sé si en Metapán, por ejemplo, está lloviendo o qué, pero... Pero si les hablo muy fuerte, también me van a disculpar porque yo no escucho ahora, sí. Teacher, Deborah, I am here. Ok, yes, Deborah, don't worry. Por ahí la vi que se levantó un ratito, pero ya le puse la asistencia, Deborah, don't worry. Vas a recibir a tu correo electrónico. Elba. La información con los datos. Elba. No, ok. Mónica. Nicole. Oscar. Good evening, teacher. Esto es lo que está lloviendo. No puedo encender la cámara porque se me corta. Va, está bien. Ahí voy a tener presente que... Pero sí puede participar, ¿verdad, Oscar? Sí, eso sí. Solo que la cámara no la enciendo porque el inter me está fallando. Ok, está como bien. Está lloviendo. Problema, ahí... Esté la cámara apagada, por favor. No puedo, teacher. Okay. Sí. Sí. No problem. Yari. Me hace un favor, mandame el enlace de la plataforma para hacer el, ¿cómo se llama este? El examen, bro. Quiero tener todas las ventanas abiertas. Se les escucha todo. Me voy a silenciar entonces, no hay problema. Va, ya silenciamos, okay. Apague los micrófonos. Va, sigamos entonces. Permítanme. Ahí estamos. Ok. Va, quiero ver quiénes me han mandado mensajes. Edwin. Sí, ahorita me imagino que está lloviendo en varios lugares. En el caso de Minor, que viene en el transporte. Jonathan, que está atascado en Los Chorros. Y algunos, pues, no han logrado ingresar, pero espero que a las 8:30 pueda ingresar. Hey, Deborah, what a beautiful dog. What's his name? His name is Canelo. Canelo, oh. Is it, sorry, the breed is Husky? Yes, yes. It is. Very good. Beautiful dog. I love dogs, Deborah. I love dogs. Do you see? Yeah. Hey. His eyes. Oh, it's beautiful, Deborah. Yeah, it's beautiful. Nice. Okay, good. So let's continue, right? 8:30, right? La encuesta la vamos a tomar a las 8:30. Así que espero que... Los que no se han conectado por lluvia, tráfico, lo que sea, pues se conecten otro ratito. Okay, good. So let's continue, right? Now we're going to see we're going to read the sentence, and then we're going to go to the map, and then we're going to answer the sentence. Again, read the sentence, go to the map, and answer the question, right? Good. The Sport Palace, number one, is the bank. Along the bank, in front of the bank, behind the bank, next to the bank, across from the bank, past the bank, or under the bank. I don't know. So we're going to see the map. Remember, the Sport Palace. Teacher, near? Okay, let me check. Let me check. Okay, the Sport Palace. Can you check, please? Sport Palace Bank. Sport Palace Bank. Ready? Okay, now let's go to the map, right? To the question, I'm sorry, to the question. So, the Sport Palace is
We don't have near, right? Aquí no tenemos near, pero tenemos otras. Yes. Near is correct, Lupita. Yeah, near is correct. Sí, la palabra near está correcta, pero no está aquí. ¿Eh? Teacher. No está. Across. Podría ser in front of. Esta es una posibilidad. In front of. O podría ser next to. Yeah, next to. Next to is correct. Across the bank. What do you think? Vamos across a ver a Lupita, que elija Lupita, ¿ok? In front of o next to, Lupita? In front of. In front of, va. Vamos. Después le voy a pedir a alguien más que me ayude, sí. In front of. Aunque creo que no voy a poder escribir porque me voy a ir otra vez al mapa, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo. In front of, ¿ok? Good. There you go. Cuando dentro de 10 minutos voy a interrumpir la clase y comenzamos la encuesta, ¿ok? Good. In front of, right? Okay, let's go to the next one. The restaurant is First Avenue. The restaurant is First Avenue, right? Okay, let's go to the map. The restaurant is First Avenue. Yes? Okie dokie. The restaurant is along, in front, behind, between, across, past, or under. Along. Excuse me? Along. Along. Ooh, ooh. Yes, along. Very good. The restaurant is along First Avenue. Okay? Good. Ah, pero es que nos pasamos a la tres, bajes. Es que este libro es un dolor de cabeza, lo siento. Esos números, los números, no el libro, no. El libro está bien. Pero los números, a mí me pierden, lo siento. So, let's go to number two. Number two, regresemos al dos. Ya me va a regañar de hora. Ok, number two. The city hall is between the church and bookworm. Between. The church, ya nos dijo JC, pero vamos a ver el mapa. Ajá. Yes. Okidoki. So, the city hall is City Hall, Church, and Bookworm. Otrambex, let's go. City Hall, la alcaldía, right? Bookworm and the church. City Hall, Bookworm, Church. Okay, number two. The city hall is? JC tenía alone. 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 No lo sé, Rick. Excuse me. Between. Between, right? Ya nos había dicho between, así que vamos a tomemos la palabra Ivonne, right? Es que estamos en el 2, Ivonne. Okay, so between. Between, right? Between the church and the bookworm. Veamos si es cierto. Very nice. Uh-huh. The city hall is between the church and the bookworm. Correct. Okay. Good. 46. Let's go to the last. To the last, right? Number four, the church and the city hall are, the church and the city hall are, okay, we already use along, ya usamos along, ya usamos in front of,
ya usamos between. Nos quedan past, across y behind, ¿verdad? Una de esas sería. Vamos a ver. Again, the church and the city hall are across the street. Okay. Uh-huh. The church and the city hall are. This is the part, right? Good. So, the church and the city hall are. I will help you, right? I will help you. The options are behind, across, across and past. Across, yes. We can use across, but also we can use in front of, right? También podemos usar esta. ¿Eh? In front of or across. Excelentoso, yes. Good. So this is the class of yesterday, right? Esto era para repasar la clase de ayer. Aquí vamos a comenzar con el vocabulario a practicar, pero antes les voy a enseñar la presentación de este día. Okidoki, here, right? Okay, ladies and gentlemen, otra vez le puse una fecha equivocada, pero no, este es. There is, un repaso, right? There are an adjective to describe workplaces. Okay, good. Unit 4, we finished today, unit 4, right? And let's review, right? On, in, and at, when we talk about places, right? So, review. On is for surfaces, superficies. In is for enclosed places, lugares cerrados. And at is for specific places, right? Okay, now here we're going to write. Vamos a escribir. The house is. Permítame. No puedo escribir. Claro. Bueno, his house is in, on, or at Delgado City. At. At. No lo sé, Rick. On. On, right? On Delgado Street, right. Aquí no puedo escribir. Después lo vamos a llenar. Bueno, de momento. The work. They were, sorry, in, on, or at the 10th floor. In, on, or at? Teacher, in. No. At? No. Remember, floor is superficies. Floor is superficies. So? On the floor. On, very good. On. Teacher, excuse me for the number one. Yeah. Yesterday you told us that we can use at to a specific. But in this case, Deborah. Yes. The number three, for example, right? Number three, house number three. Yes, it's a specific. Oh, say at. Like that, not just with number, teacher, or just with names? No, with numbers. I mean, oh, with the number of the house or the number of the building. Oh, okay, thank you. Okay, okay. But when you say only the street, on, right? Okay, ladies and gentlemen, it's time to start the poll, right? Vamos a comenzar la encuesta.
La instrucción número uno es la siguiente, ¿verdad? Ustedes recibieron un correo, ¿sí? Entonces quiero que abran ese correo ahorita, toditos. Vamos a abrir el correo. No se preocupen, que la encuesta la voy a hacer en español. Ok. Les voy a enseñar rapidito mi correo. Vamos a ver, aquí. Aquí está el mío, ¿verdad? Pero el mío es un poco diferente, el de ustedes. ¿Sí? Ahí donde dice datos del curso, orden de inicio, nombre del proveedor, nombre del curso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahí aparece el link de la encuesta, aquí está, ¿ve? Enlace para tomar la encuesta, le dan clic. Y oigan bien, vamos a tener abiertas dos ventanas. Yo sé que en los que están con celulares les va a costar un poquito, pero hay que tener abiertas dos ventanas. La primera es donde recibieron el correo, ¿sí? Con todos los datos. Y la segunda ventana va a ser donde está la encuesta, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Esta es una encuesta de satisfacción, el cual es un requisito de INSAPOR para definir, ¿verdad? Si ustedes han aprobado o no han aprobado el presente curso, ¿sí? Vaya, primero ya tenemos los dos enlaces y nos vamos al correo y comenzamos con la orden de inicio. Miren bien lo que vamos a hacer. Cerramos el orden de inicio, lo sombreamos, ¿sí? Le damos clic y le damos copiar. Esto entiendo yo que se puede hacer con el teléfono, con la tablet y con la computadora. Una vez le damos copiar, nos vamos a la encuesta, ¿sí? Número uno. Y le damos pegar. ¡Tarán! Ahí está. ¿Ok? Repito, nos vamos al correo que nos enviaron. Abrimos el link de la encuesta. Tenemos las dos ventanas abiertas. Pero no me refiero a la ventana en la casa, ¿vale? La ventana aquí en la computadora, ¿ok? Nos vamos a la orden de inicio. La sombreamos. Le damos copy-pegue, nos vamos a la número uno y le damos pegar. ¿Estamos todos? El que tenga problema me dice para seguir con lo demás. Miren, vamos a hacer una pequeña excepción esta noche. Normalmente, la encuesta es un requisito que se llena a las 8:30 porque los compañeros de inglés corporativo están pendientes de esta encuesta también. Es decir, que tengo apoyo técnico de ellos. ¿Sí? Pero tengo dos problemitas. Tengo a Minor que va en el microbús y tengo a Jonathan que está atrapado en los chorros. Entonces, vamos a hacer la encuesta todos, pero al final... Por aquí está Minor. ¿Sí, Minor? ¿Le escucho? Ah, perdón, está... Ah, llegando va muy bien. Ah, pues incorpórese, Minor. Y empieza a llenar la encuesta, ¿sí? Abra su correo, Minor. Y ahí dele el link a la encuesta. Vale. Después voy a regresar un ratito con Minor. Sigamos, por favor. Va, ahora vamos con la número 2. ¿Todos completaron la 1 ya? Va, muy bien. Vamos con la 2. Su nombre completo tal y como aparece registrado en... Excelente, Minor. Permítame, le voy a repetir a Minor. Minor, en el correo aparece una orden de inicio. Sombree ese número completito. Le da copy, se va a la otra pestaña y le da pegar. ¿Sí?
No le voy a pegar a nadie ahí. Lo que le quiero decir es que pegue la información, ¿verdad? Ok, muy bien. Sigamos con la dos. Su nombre tal y como aparece registrado con inglés corporativo. Tal y como está en su duda, ¿sí? Nombres y apellidos. Sería. Es decir, su nombre completo, ¿verdad? Sigamos. Si alguien se queda, me detiene, por favor. Si alguien se queda, me detiene. Vamos al número 3. El correo, ¿verdad? El correo que ustedes van a poner aquí es el mismo al que les han enviado este correo, ¿verdad? Obviamente. ¿Sí? Porque uno a veces tiene varios correos. Entonces pongan el que han enviado a inglés corporativo, ¿sí? Es decir, el mismo correo con el que recibieron este, valga la redundancia, este correo, ¿sí? Su número de celular, si tienen varios números, solo envíen con el que están en contacto con inglés corporativo. Normalmente uno tiene solo un número telefónico, ¿verdad? Pero envíen el que está ahí. Vaya, José, ¿entró a la clase, José, o entró a la encuesta? ¿Me escucha, José? Bueno, pero regálame un segundito, voy a escribirle algo a José. Ahorita, teacher. ¿Ya abrió el correo, José? El correo, sí, ahorita estoy en eso. Ah, vaya, y ya tiene abierta la ventana de la encuesta también. Abra las dos ventanas. Ok. Y me avisa. Le vamos a dar una esperita. Para que ellos revisen y la autoricen. Entonces, esto se lo comento para que usted, hay cosas. Me avisa, José. Para los que no tienen computadora, sería bueno que tuvieran dos teléfonos. Con la computadora es más fácil, ¿verdad, JC? Yes. Sí, yo sé que con el celular cuesta un poquito más porque hay que sombrearlo y luego copiarlo y cuesta un poquito más. Pero vamos a esperar. José, ¿ya estamos listos, José? ¿Con las dos pantallas? ¿Con las dos ventanas? ¿O pestañas, si quieren? Bueno, entonces después seguimos con José. Sigamos nosotros, entonces. Va, el sexo. Femenino, masculino. Departamento de residencia. Aquí están los departamentos. Sonsonate. En el caso de los que viven en Metapán, pues es Santa Ana, ¿verdad? Ahí seleccionen la respuesta correcta. En Lourdes es Yopico, es La Libertad, ¿verdad? Si alguien vive en Cujucuyo, es Santa Ana. Departamento de Santa Ana, ¿verdad? Muy bien. Ahora el municipio. Los que viven en Lourdes es Colón, ¿verdad? Los que viven en Opico es Opico, mexicano, mexicano, San Salvador, San Salvador, Metapán, Metapán. San José, Guayabal, creo que es San Salvador, sí. San Salvador, San José, Guayabal, ¿verdad?
Antiguo Cuscatlán es... Cuscatlán. Cuevara es Cuscatlán. Cuscatlán. Uy, perdón. Disculpe. No, no hay problema. No, no. Ok. Y Antiguo Cuscatlán es... La Libertad, ¿verdad? Sí, va. La Libertad y el municipio de Antiguo Cuscatlán. Mexicanos, en el caso de Oscar, mexicanos. En San Salvador, ¿verdad? El Nahum en Zaragoza. Zaragoza es la libertad. Sí, la libertad. Vale, muy bien. Ahora, empresa en la que ustedes laboran. Vale, miren, en este caso tienen que poner tal y como ha sido registrado en inglés corporativo, porque hay algunas empresas que tienen ciertos cambios, ¿verdad? Como SASB o tiene dos nombres, etcétera, etcétera. Ustedes pongan el nombre que ha sido registrado en inglés corporativo. No sé si en el correo les aparece ahí el nombre de la empresa. Pero bien. Entonces. Ya, ya aparece. Ah, vale. Entonces, ese nombre que aparece ahí, así pónganlo. Les digo porque ha habido casos en que hay un error, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, RAF del Salvador o RAF SASD, por ejemplo, por decir algo, o RAF Company, no sé. Hay algunas diferencias a veces. Entonces, pongan así como está descrito ahí en su correo. Vaya, ¿vamos bien? José, ¿qué tal? ¿Ya logró meterse a la encuesta, José? Bueno, este día de lluvia creo que también tenemos muchos problemas algunos. Sigamos. Ahora el proveedor. En este caso es inglés corporativo. Le damos clic y nos vamos a las diferentes academias hasta llegar a... Ya logré entrar, ya entré. Bien, José, vaya. ¿Por qué número va, José? La 1. Ahorita empezando. Vaya, regáleme un segundo. Solo les voy a dar esta indicación a los compañeros. Vaya, aquí está. Miren, inglés corporativo. Regal Internacional SADCB. ¿Sí? Inglés corporativo. Regal Internacional SADCB. Ahí le dan clic. ¿Sí? Vaya, José. Regáleme unos segunditos con José. Vaya, José. En la número 1, tenga abierto su correo y tenga abierta la encuesta. ¿Sí? Vaya. Se va al correo y donde dice orden de inicio, mire, dice datos del curso, orden de inicio, dice. Ahí, a ese número grandote que está ahí, usted lo va a sombrear. Lo sombrea. Aquí me está costando a mí también. Lo sombrea. Le da copiar. Sí. Abre la pestaña de la encuesta. Le da el número 1. ¿Sí? Y ahí le da pegar. ¿Estamos, José? Me dice cuando termine. Y el número que aparece. Vaya, otra vez. Yo no sé si alcanza a ver. Aquí estoy compartiendo. Si están viendo mi correo, ¿verdad? ¿Sí? Vale. A mí me lo han enviado también. Entonces, lo que hago yo es que donde dice datos del curso, ¿alcanza a ver ahí donde dice datos del curso? Lo voy a hacer más grande, si quiere. Permítanme. Vale, ahí está, mire. Datos del curso, dice. Orden de inicio. ¿Alcanza a ver aquí donde dice orden de inicio? ¿Sí? Vaya, ahí donde dice orden de inicio hay un número grandote. Le da sombrear al número. ¿Sí? Lo sombrea. Le da copiar. Abre la pestaña de la encuesta de satisfacción.
y en la número uno le da pegar. Me avisa, José. Ok. ¿Ya? Bueno, ahí me avisa, entonces. De ahí los demás datos, ¿verdad? Nombre completo, correo electrónico, su número de celular, sexo, departamento, municipio y la empresa, que es Celsaprosa, entiendo yo que es en el caso de José, ¿verdad? Celsaprosa, SADCB creo que es, no estoy seguro. Bueno, Celsaprosa. Y luego el nombre del proveedor, José, donde dice inglés corporativo Regal Internacional. Aquí está, inglés corporativo Regal. Vale, muy bien. Ahora vamos al nombre del curso. Nuevamente, le dan así, miren. Ah, el proveedor ya está, ¿verdad? En el curso igual le vamos a dar sombrear. Sombreamos. Copy. Copiamos. Nos vamos a la encuesta y pegamos. Copy, pegue. ¿Sí? Más fácil, ¿verdad? Bueno, vamos a detener aquí un ratitito. José, estoy esperando su respuesta, José. Si no puede, avísame, porque ¿qué le vamos a ayudar? Y si no, pues vamos a pedirle a un compañero de inglés corporativo que le ayude personalmente. Sí, no, el problema que tenía ahí con la red, con el Inter ahorita. Ah, ya, pero ya se le estabilizó, José. Ahorita. Ahorita, vaya. Ahí me avisas. Ahí me avisa, ¿ok? Lo voy a ir esperando. Vaya, con los demás vamos al número 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Y aquí están las opciones. Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Aquí estamos valorando el curso en sí, ¿verdad? Ok. Vamos a la 12 entonces. ¿En qué fecha inició el curso? Aquí está, miren. Fecha de inicio 21 de septiembre. ¿Eh? 21 de septiembre. Pero pueden darle copy pegue o irse al calendario. Aquí está un calendario, miren. Y nos vamos a septiembre. Le damos al 21 y ya. Así de sencillo, ¿sí? Fecha de finalización del curso. Otra vez nos vamos al calendario y le damos la fecha de ahora. Hoy estamos 19 de octubre del 2022. Para algunos, yo sé que esto es un jueguito, porque son buenísimos con la computadora, yo lo sé. Pero tenemos que ir todos lentos, ¿verdad? Al paso, para que todos vayamos al mismo paso, ¿sí? Yo honestamente con lo electrónico no mucho. Va, sigamos. José, cualquier cosa me avisa. Ahorita sí, ya está funcionando bien. Vaya, ¿ya tiene las dos ventanas abiertas? Sería la del correo. La del correo y vaya, se va el correo y ahí hay un link. Dice, enlace para tomar la encuesta, dice. ¿Ya lo vio? Sí, sí. Vaya, dele clic ahí. Y le tiene que aparecer esta pantalla, miren. Sí, ya me aparece.
Vaya. Ahora ahí quédese con las dos pantallas. Nos vamos nuevamente al correo. Y en el correo va a encontrar algo que dice datos del curso. ¿Lo puede ver, José? Datos del curso. Datos del curso, sí. Y aparece una información que dice orden de inicio y un número bien largo. ¿Lo puede ver? Sí, sí. Sí, va. Entonces, sombréelo. Ahora, copiar. Después de sombrearlo, dele copiar. Ok. Después de darle copiar, se va a la encuesta de satisfacción, abra la otra pestaña y se va a la pregunta número 1. Ok. Ahí dele pegar. Ya. Ya, va. Sí. Ok, esa es la más importante. Ahora, nombre completo. Correo electrónico, número de celular, sexo, departamento de residencia, municipio y empresa en la que trabaja, que es Elsa Prosa, ¿verdad, José? Ah, STEC se llama. Ah, bueno, perdón. Ya ven que les digo, es que con las empresas... Asesores de seguridad. No. Va, entonces ese nombre ponga en la 8. Cuando haya terminado ahí, me avisa para seguirle ayudando, ¿sí? En la 8. Llegue hasta la 8 y ahí luego, después sigo con usted. Vaya, en la número 14, por favor, quiero que nos detengamos un poquito en la 14. Vaya, ustedes solo tienen dos opciones. Ponen satisfecho o insatisfecho, ¿sí? Pero vean bien las implicaciones. Cuando usted dice satisfecho, no se está refiriendo al servicio de internet, a la empresa de internet que usted... No, no se refiere a eso. No se refiere al manual, ¿sí? No se refiere a la plataforma. Únicamente se refiere al aspecto pedagógico del curso, ¿sí? En otras palabras, se están refiriendo al teacher, a mí. ¿Cómo consideran ustedes las clases como en el aspecto pedagógico? ¿Están satisfechos del profesor o no? Super nice, teacher. Ah, ok. Thank you, Lupita. Lástima que no está aquí en la tercera. Super nice. Ok. Muy bien. Excelentoso. Excelente. Ya vamos a agregar esa mano ahí. Vaya. Y también, no solo el profesor, sino que los compañeros del área técnica. ¿Sí? Los compañeros que le escriben los correos, los que les han ayudado, si han tenido problemas, etcétera, etcétera. A ellos. Ah, ok, Maynor, gracias. Bueno, entonces a esos dos aspectos se refiere. Quiero decir esto porque es necesario, ¿verdad? No, porque si usted llega a poner insatisfecho, inglés corporativo, entiende que usted ya no va a seguir con el nivel 2. ¿Entendido? Es decir, que si usted pone insatisfecho, ya no seguiría con nosotros, ¿verdad? Pero si está satisfecho, pues obviamente seguiría con el curso 2. ¿Entendido? ¿Hay alguna duda en este aspecto? El número 14. Yo sé que puede parecer sencillo, pero las implicaciones son grandes, así que por eso es necesario, nos piden que les expliquemos bien esto, ¿sí? José, ¿cómo vamos? ¿Ya terminó la 8, José? Bueno. Ya estuvo, ya llegué a la 8. Vaya, ahora en la 9, dele clic ahí donde están todas las empresas, miren. Y va a llegar donde dice Inglés Corporativo Regal Internacional S.A. de C.V. Ahí le da clic. Inglés Corporativo, es la 9. Regal Internacional. Ok. ¿Ya le dio? Vale. Sí.
Vamos a la 11, entonces. Usted valore estos tres aspectos, ¿verdad? ¿Cómo se considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Es decir, las 4 semanas. Excelente, bueno, y ahí están todos los, ¿verdad? ¿Qué opina del contenido y la estructura del curso? Del curso, ¿sí? ¿Qué opina de las opciones de las herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Tanto la plataforma, las clases en Zoom, todo eso. ¿Cuál es su valoración? Teacher, disculpe, ¿usted sabe si nos van a enviar un correo diciendo cuándo empezamos el siguiente nivel? Tienen que haberlo recibido ya, Débora. Porque entiendo yo... El 24. Perdón, Ivonne me dijo, Ivonne me confirma, por favor. Usted ya lo recibió, ¿verdad, Ivonne? Teacher, yo no he recibido nada tampoco. Tampoco, no. Nadie ha recibido nada. Es sí, que yo no sí. Y no, lo mandaron también en el WhatsApp, teacher. Está en el WhatsApp, vaya. Ahí está en el WhatsApp. Una señorita que se llama Katherine, que creo que es la que siempre escribe. Katherine es la compañera que nos está apoyando en el aspecto técnico. ¿Sí? ¿Cuándo fue eso? Sí, ella lo manda. Ella lo mandó. Sí, ah, pues ella lo mandó. Ya está en el grupo, muchachos. Busquen ahí. No, en el grupo. A cada quien. Bueno, a mí me escribió aparte. No sé si a cada quien lo mandó. ¿Qué día lo mandó? Bueno, pasé. Porque no me ha caído. No creo. Hagamos una cosa. El día de mañana, yo le voy a decir si envía nuevamente el correo. Pero si ustedes pueden hablarle también, me harían un gran favorazo, porque entiendo yo que los que ya recibieron el correo, ya se les informó que el lunes 24 comienza el nivel 2. Sí, porque en el mensaje pone que es grato informarle que ha finalizado el curso satisfactoriamente, hay que llenar la encuesta de satisfacción, okay. Y después dice que el curso tentativamente iniciaría el 24. Ah, bueno. Sí que a veces hay algún problema y se puede posponer, pero normalmente sí tendría que iniciar el 24. Pero ahí creería, creo, ahí creo que lo acabo de reenviar al grupo. Vaya, ya lo reenviaron al grupo. Ahí está la solución. Excelentoso. ¿Quién es? Minor. Alessandro. Alessandro, perdón, Alessandro. Gracias. Thank you very much. Vaya, ahí está, JC. Ahí está en el grupo. Creo que la empresa tiene que mandar los datos de cada, sí, uno. Correcto, sí, la empresa, Human Resources. Me parece que no sirve que se manden al grupo porque tiene que ser individual a cada persona. Podría ser, pero por lo menos ahí están las fechas y la información en general, ¿verdad? Vaya, sigamos entonces porque ya nos quedan unos 2 minutitos nada más para terminar. Good evening, teacher. Good evening. Permítame. Regáleme un segundito, que aquí está. Vaya, Erika, todavía no, ya le voy a avisar, Erika. Todavía no. ¿Quién se acaba de conectar? Jonathan. Va, permítame. Voy uno por uno. Jonathan, ¿ya se conectó a su correo? Abra su correo, por favor. Y luego me hizo. Va, ¿quién más me estaba preguntando algo? ¿Alguien me preguntó? ¿Quién fue? Por favor, me dice. ¿No? ¿No hay preguntas? Va, entonces sigamos. José, ¿cómo vamos ahorita? ¿Por cuál va, José? Bueno, vamos a seguir con José. Muy bien, en la número 15 menciona algunos cursos de interés, ¿verdad? Excel o otros cursos que podría dar INSAFOR y inglés corporativo, ¿sí? Y aquí pueden poner cualquier comentario, ¿ok? Bueno, presten atención a lo que vamos a hacer. Si José se me ha quedado, o Jonathan, ya los voy a llevar hasta aquí, pero los demás vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Edwin, dígame. Escucha, ahí donde dice, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Pues ahí donde dice, menciona que otros cursos de interés se podrían poner 2, digamos, el inglés. Sí, claro, los que usted quiera.
Ah, va, ah, pues está. Sí, sí. Vale. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Le van a dar a enviar, cuando ya hayan llenado todos los datos, le van a dar a enviar y la pantalla que les aparezca, le van a dar captura de pantalla. Óigame bien, captura de pantalla. Cuando ya tengan la captura de pantalla, la envían al grupo de WhatsApp. Esa captura de pantalla la envían al grupo de WhatsApp con su nombre completo. La captura de pantalla con la encuesta ya terminada y su nombre completo al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Una foto la puedo tomar, pero captura no puedo tomar yo. Bueno, si, lo importante es que se vea que ahí está, que usted la terminó, ¿verdad, Jaycee? Eso teacher, es lo importante, sí. Teacher. Sí, dígame. Y en ese caso, le vamos a enviar la captura cuando ya diga enviado. Sí, cuando ya diga. Sí, sí. Cuando ya diga termino. Aquí tengo la primera. Minor la envió. Ahí está. Mire, dice gracias, dice. Teacher, sorry. En comentarios. ¿Qué dijo? En comentarios puede escribir lo que usted quiera. Sobre el curso. Sobre el curso, sí. Sobre INSAFOR, sobre el. ¿Sobre qué? El manual, sobre el teacher, sobre sus compañeros. Yo le puse Real Madrid campeón. Ah, no, entonces no le va a dar a aceptar. Inmediatamente le va a rechazar. Vaya, pero no se le olvide poner el nombre completo. Por favor. Se ya tengo a los siguientes alumnos. Minor. Lupita. Delia, Yvonne, Jaycee, Abigail, Melba. Está bueno, Minor. Está bien, me parece excelente, excelentoso. Este Minor ha venido bromista ahora, está bien, excelente, Minor. Va, sigo esperando. How do you say excelentoso en inglés? How do you say what, JC? How do you say excelentoso en inglés? Ah, amazing. Amazing. Jonathan, comencemos ahorita, Jonathan. Permítame, teacher, lo estoy todavía buscando, permítame. Ok. Su correo, Jonathan, y cuando esté listo me avisa. Vaya, tengo otra, Edwin. Necesito que le ponga su nombre. Ahorita mándelo. Su nombre, por favor. No vayan a enviar nada más, solo Edwin. Ahorita, escriba su nombre completo abajo de la captura, Edwin. Pero esperemos a Edwin. Ay, bueno, ya envió. Ah, ok, gracias, gracias, Robert. Vaya, Edwin, ponga su nombre ahorita, completo. Edwin, me copia. Al grupo de WhatsApp, ponga su nombre completo ahorita. Hola, vaya, ahorita se lo pongo. Vaya, lo esperamos porque nadie más puede mandar mensaje hasta que usted ponga su nombre ahí. Bueno. Bueno, ni modo, ¿verdad? Entonces hagamos una cosa, Edwin. Mándelo otra vez. Pero con su nombre completo. Vaya, Robert, ya puede enviarlo, el suyo también, Robert. Teacher. Excelentoso. Ajá. Ya en la 10 me quedé, teacher. Déjeme ver. Problema. En la 10, va, sigamos. Pero déjeme ayudarle a Jonathan. Ok, Edwin, excelentoso. Jonathan, ¿ya abrió su correo? Vaya, acabo de recibir uno sin nombre. ¿Quién me lo envió? Ah, Débora. Ok, está bien, Débora. That's okay. Inmediatamente la respuesta. Nice. Jonathan, ¿me escucha? Sí, teacher. ¿Ya abrió su correo? Ya abrí la bandeja de correo. Ajá. Debe haber uno que diga encuesta. Encuesta, ahorita.
Quiero llegar hasta el número 10 y con usted y con José. Ok, permítame. Y después seguimos, ¿verdad? Ok. Thank you, Erika. Yari no se ha reportado. Yari. Good night, Lid. Me voy a desconectar. ¿Quién? Perdón, Erika. Erika. Ah, sí. Vaya, pero ya envió la encuesta, ¿verdad? Ya la envié. Vale. Sí. Ok. Jonathan. Ahorita. Es que muchos correos del Barcelona recibe usted, Jonathan, por eso es que no la encuentra. Ok, thank you, Oscar. Thank you, Alessandro. Lo voy a filtrar mejor. ¿Cómo tiene que decir encuesta? Encuesta, sí. Okay. Aquí encuestas de satisfacción, dice. Ah, sí, ya lo vi aquí. Ya, vaya. Me avisa. Vaya, espera, lo estoy abriendo. Ahorita lo estoy abriendo. Permítame. Aquí tengo unos mensajes. Por favor, completar la encuesta de satisfacción, dice. Vaya. Nicole, ¿me escucha, Nicole? Sí, ok. Abra su correo, Nicole. Abra su correo. Van a disculpar que tome este tiempo. Los demás, pues, pueden tomarse un cafecito para mientras los que ya lo enviaron. Me meto en el enlace, ¿verdad? Vaya, ahí dice, ajá, permítame. Ajá. Para Nicole y para Jonathan. Ahí donde dice, perdón, aquí está. Enlace para tomar la encuesta. Exacto. Ahorita sí. Me metí, permítame. Vaya, les va a aparecer esto. Mire, Jonathan. Encuesta de satisfacción inglés, dice. Nicole. ¿Ya abrió, Nicole? Y José, me espera un ratito, José. Va a disculpar. Quiero guiar por el camino a Jonathan y Nicole, que se corrijan. Encuesta de satisfacción inglés, dice. Sí, correcto. Ahí okay. Dele clic al link. ¿Hay otro link? No, solo ese. Aquí, sí, aquí me abrió. Donde están. Vaya, las... esto le aparece, Jonathan. Jonathan, esto le aparece. Bueno. Sí, no. No. Quizá ha visto, ha abierto un video. Ahí hay un video, pero no, ese no lo abra. Ábrame el que dice enlace para tomar la encuesta. En el mío aparece un puntito rojo. Le tocó caminar bastante, ¿verdad, Jonathan? Pero encuesta de satisfacción de inglés, dice. Ajá, correcto, ahí está. Totalmente, le compro porque ya vino el agua. Aquí me dice obligatorio. ¿Perdón? Exacto. Así tiene que decir, mire, le voy a hacer más grande para que vean. Enlace para tomar la encuesta, dice, ahí está el link. Y luego le va a aparecer esto, ¿ve? Color verde. Nicole, ¿ya logró abrir su correo, Nicole? Vaya, por lo menos dice ingresa el número completo de la orden de inicio. No, pero Jonathan, mi pregunta es, ¿ya está usted en esta pestaña? ¿Ya está? La empezamos a llenar. Sí, Nicole, regáleme un segundito, es que Jonathan no okay. Sé si tú... Ok. Vaya, ok. Jonathan. Jonathan, yo te mandé a tu WhatsApp la pantalla, ¿qué es lo que, cómo te tiene que aparecer?
Es que en la orden de inicio todavía no me toque nada. Ahí dice orden de inicio, pero no toque nada ahí. Creo que está más abajo, Jonathan. Jonathan, revisa tu WhatsApp. Yo te mandé dónde tenés que ingresar. Y Ivonne, ¿no se puede mandar este link para Jonathan? ¿Sí? ¿Cree que se lo envía el WhatsApp? Tal vez le funciona a Jonathan. Ok, ya se lo comparto. Ok, Jonathan, ahí en el grupo de WhatsApp le van a enviar el link. Ahí tengo a José y Nicole en espera. Van a disculpar, pero me urge que todos llenen la encuesta, así que se lo voy a compensar todo este tiempo. Aquí vamos, hoy sí vamos a hacer el juego. Yes. Esto le tiene que aparecer, Jonathan. Esto, ¿eh? Encuesta de satisfacción inglés, color verde. Sí, solo me aparece encuesta de satisfacción inglés. Uh-huh. Pero eso, lo único que no me aparece, eso es donde dice Safor. Pero sí me aparece encuesta de satisfacción inglés, dice. Por eso, dice, pero... Óigame, Jonathan, óigame. Ajá, esta ¿sí? pantalla que yo tengo aquí, ¿la tiene usted, sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, va, entonces ya estamos. Vaya, entonces, Nicole y Jonathan. Vaya, ahí está ya, miren. Ya la enviaron. Pero vaya, usted está aquí en el correo. Ahora váyase donde dice datos del curso. Nicole, también, por favor, datos del curso. Me regreso al correo. Regrésese al correo. Tiene que tener abiertas las dos pestañas. Cuando esté en el correo, se va a donde dice orden de inicio. Espérame, espérame. Esto es para Nicole también. Hay que tener dos pestañas abiertas. ¿Estamos, Jonathan? Vaya. Ahí en orden de inicio aparece un número bien largo. Dele sombrear. Sombrelo, por favor. Ahora dele copiar. Espérate, teacher, que se me... ¿Ya? Ahí me avisa. Ha trabado la página. Le está fallando el internet, ¿verdad? Sí, espérame. Me pasaba de todo el último día. Sí, le ha ido mal ahora, Jonathan. Sorry. Que les cuento que Jonathan le tocó caminar por los chorros. Teacher. ¿Verdad? Así que. Ajá, Jonathan. Teacher. Sí, escucho, escucho. Mire, y en ese caso también podría intentar hacerlo desde el teléfono, lo permite también. Sí, claro. Teléfono, computadora, tablet. Jonathan. Jonathan, ¿y por el teléfono no puede? A veces es más factible ahí con los datos. Vaya, vamos a hacer una cosa, Jonathan. El correo. Me voy a quedar con usted los 10 minutos después de la clase. Y le voy a ayudar, ¿le parece? ¿Me escucha, Jonathan? Creo que se le trabó también. Bueno, entonces, Nicole. Nicole, ¿me escucha? Present. Vale, ok. ¿Por qué número va, Nicole? Por el 4. Por el 4, vale. Entonces la vamos a seguir a usted. Y cuando lleguemos al 10, nos vamos a unir con José también. Ya le dio el número de orden de inicio, ¿verdad? Sí, ya lo copié, sí, ya lo copié. Excelente, va. Sigamos entonces. Cuando vaya por el 10, me avisa. Ok. Vaya, la número 9, Nicole, es... Inglés corporativo, Regal Internacional SADCB. Ahí le da clic.
en el 9. Vaya, hasta nos está poniendo música, José. Va, aprovechemos. Está bien, José. Era una llamada, dicho. Ah, vaya, pero, perdón. Sí. Estamos laborando. Está bueno ese rington, entonces. Vaya. Estamos laborando ahorita, entonces. Vaya, la número 10, Nicole, en la número 10, dele otra vez su correo y le da sombrear, nombre del curso, inglés principiante, perdón, módulo 1. Copiar, le da el número 10, pegar. ¿Cuál? ¿A dónde sería sombrear? Vaya, ¿dónde? En el número 10. ¿Sí? Vaya, en el número 10 se va al correo, le da sombrear donde dice nombre del curso, lo sombrea, por favor, copy. Se va a la encuesta, a la número 10, y ahí le da pegar. Al correo. Inglés principiante, módulo 1. Ese ya lo tiene usted, ¿verdad, José? No, no, no. Ah, vaya. Hágalo usted también entonces, José, la número 10. La número 10. ¿Sí? Sí. Ya está, teacher. Va, permítame. José, ¿por cuál inglés va usted, pues, José? En la 10 soy ahorita. Ah, vaya, perfecto. Entonces, se va al correo, José, y ahí en el correo, ajá, dice nombre del curso. Lo sombrea. Sí. Inglés principiante, módulo 1, dice. Sombréelo, por favor. Dele copiar. Abre la pestaña de la encuesta. La 10 sería. La 10, sí. Y ahí le da pegar. Ya subo. Ya, vaya. Ahora la 11, Nicole y José. Aquí hay aspectos de valoración del curso en general, ¿verdad? Excelente, bueno, aceptable y todo lo demás, ¿sí? Denle un clic en el que les parezca a ustedes, ¿sí? Cualquiera que les parezca a ustedes, denle ahí. Vaya, ahora vamos a la 12. ¿Me avisa, José? La 12, sí, sí. Vaya, ahí hay un calendario. Dele clic al calendario y se va a ir a la fecha 21. Esta es una opción. Le da clic y ahí le va a aparecer la fecha 21. ¿Sí? 21 de septiembre del 2022. Si está en octubre, váyase a septiembre. No me le va a dar 21 de octubre, sino que 21 de septiembre. Esa es una opción. O se va al correo, sombrea la fecha, le da copy y lo pega ahí también, si usted quiere. Pero cero, es más fácil con el calendario. 09-21-22 quedaría. No, no, dice, tiene que decir 21-09. Es que váyase al calendario, miren. Y ahí se va hasta septiembre. Le va a aparecer octubre, pero usted váyase a septiembre con las flechitas. Le da el 21, uh-huh, y ya está. ¿Quiere que le enseñe? Vaya, aquí, mire. Aquí estoy en octubre. Con la flechita me voy para atrás, septiembre. Y ahí le, uy, 22 le di, perdón, era 21. Le doy al 21, ¿eh? Y aparece aquí. Uh-huh. Al calendario que está a la derecha, dele. Sí, ya estuvo. 21 de septiembre. No le va a poner octubre, sino que es septiembre. Vaya, fecha de finalización. Igual, se va al calendario y le pone la fecha de ahora, 19 de octubre. Cling.
¿Estamos? La 14. En la 14 va a poner si usted está satisfecho o insatisfecho del trabajo del profesor, pedagógicamente, ¿verdad? Y de los compañeros de inglés corporativo que le apoyaron a nivel técnico. Si usted pone insatisfecho, entonces quiere decir que ya no va a seguir en el nivel 2. Y no podemos poner satisfecho. Sí, ¿cómo no? Es que vaya, como yo no les puedo sugerir cuál agarrar, ¿verdad? Si ustedes ponen satisfecho, entonces van a seguir en el curso 2. Si le ponen insatisfecho, ya no seguirían, por lógica, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo no estoy sugiriendo que pongan insatisfecho. No, no, por favor, me ahorcan. No, ahí es decisión de ustedes, ¿verdad? Es decisión personal. Y repito, en la 14 están evaluando al profesor, a las clases del profesor Javier Gómez, y al trabajo de Catherine y los demás compañeros que están en el área técnica, ¿sí? Vaya, y la 15 es, si tiene algún curso de interés, Excel o algún otro curso que le interese en INSAFOR. Y la 16 es cualquier comentario. ¿Me avisa, José? Ya estamos. Vaya. José, ya estamos. Sí. Vaya. Ahora, vea bien, José. ¿Y Nicole? ¿Por dónde vamos, Nicole? Ya está. Estoy escribiendo el comentario. Ah, bueno, excelente. La esperamos entonces. Para mientras, un saludo de Dudley. ¿Dónde está hablando? ¿Dónde? Vaya, ahora cuando terminen su comentario. Ya le puedo dar enviar. Le dan a enviar y me van a hacer una captura de pantalla a donde diga gracias por haber llenado la encuesta. La captura de pantalla me la envían con su nombre completo, José y Nicole, al grupo de WhatsApp, a nuestro grupo de WhatsApp, ¿sí? Esto les tiene que aparecer, mire, José. Gracias. Le dan captura de pantalla y lo envían al grupo de WhatsApp con su nombre completo. Vaya, voy a tener que seguir con la clase porque voy a esperar el correo de José y el correo de Nicole. Perdón, la captura. Sí. Okay, ya está aquí. Voy corriendo para... José, no le copio, José. Hello, hello. Ya estoy de regreso. Se me fue la... Hello. Hello, hello. Ya estoy de regreso. Me sacaron. Hello. Hello. Me sacaron. Teacher, sí, le escucho. Naón le saluda. Voy manejando y volando para mi casa para poderme conectar y poder realizar la encuesta. Vaya, entonces me voy a quedar con usted y con Jonathan para hacerlos, porque tengo que dar la clase. Oiga, cuando llegue me avisa.
ok, de unos 15 minutos más o menos. Ah, está bien. Perfecto. Gracias. Ok, me avisa entonces. Good. Igual con usted, Jonathan. Al final nos quedamos, oiga. Entonces, espero, Tich. Si cree que la puede hacer usted solito, si no, yo le ayudo hasta las 10. Vaya. ¿Le puede? Sí. Va, excelente, entonces. A las 10 me quedo con usted. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con la clase. Sigamos con la clase, ok. Ok, nos habíamos quedado por acá. Give me a second, vamos a ingresar un... Excelente, José. Thank you. Ok, good. Ahí estamos, teacher. Ahí estamos, ¿verdad? Nos costó, pero... Al fin, lo hicimos, excelentoso. Ok, let's review the use of prepositions on, in, and at, right? On, in, and at. Ah, voy a pasar asistencia, perdón. Antes de seguir. Alessandro. I'm here, teacher. Ok. Yvonne. I'm here. Deborah. Delia. I am here, teacher. Deborah. Okay, good. Thank you. Here, teacher. Okay. Here, Delia. That's okay. Edwin. Present, teacher. Good. Lupita. Present, teacher. Good. Thank you. Bueno, Erika se conectó, pero le vamos a poner asistencia a Erika. Adi. Hey. Present, teacher. ¿Te la llave de la moto? Permítame que vamos a silenciar. Vamos a silenciar aquí, creo que José. Ok. Sigamos. Jonathan. Jonathan, okay, good. Present. José. Bueno, ahí está José, ¿verdad? Nahum. Ah, Nahum fue el que me habló, ¿verdad? El monto es el que yo coloco en el sistema. 64. Permíteme, voy a silenciar otra vez, lo siento. Se nos escapa ahí el micrófono, ¿verdad? Nahum es el que me habló, creo, ¿verdad? Sí. Sí. Nahum, se está bien, lo voy a esperar, Nahum. Tranquilo, no voy a correr, no voy a ir a chocar por ahí. Ok, JC. I'm here, teacher. La razón. Ok, good. Minor. Present. Good. Melba. I'm here, teacher. Mónica, thank you. Mónica. Present. Thank you. Nicole. Present. Good. Oscar. Present. Robert. Present, teacher. Good. Yari. Okay, good. Now let's continue with the class. Let's continue with the class. Hoy vamos a hacer algo diferente. 10 minutos antes de terminar la clase, lo voy a detener y vamos a hacer una despedida, ¿verdad?, del grupo. Y después me quedo con Jonathan. Jonathan y Nahum, ¿sí? Para lo de la encuesta. Ok, entonces, vamos de aquí a 20 minutos. Los últimos 10 minutos nos quedamos en la despedida. ¿Les parece? Ok. Now, in, on, and at, right? We were saying that in this case, we can say on, right? Ah, sorry. Un segundo, regáleme un segundito. Ya tenía aquí. Okay, here, right? Here. So we say, his house is on Delgado Street, right? Why on? Because we're talking about surface, superficie, surface, right? Oops. In the surface,
we use on, right? Permítame que no puedo sombrearlo. Bueno, ahí dejémoslo en color blanco, pues ni modo. Okay, number two, they work on the 10th floor. Este sí lo puedo sombrear, ¿ve? On the 10th floor. Okay. Ahí estamos. Good. Number three, please. Let me see. Alessandro, number three. Deborah's sister. Ah, Deborah. Deborah's sister works in. In. Okay. Yes. Notice, Alessandro, that it says 5 Main Street. It means the number of the house, right? Quiere decir que nos está dando el número de la casa. Yes? Ah, so sería in. When they say the number of the house is very specific. So in, on, or at? No. Very specific? Okay, let's go here, right? Look. On is surface. In is closed place, lugar encerrado. And at is a very specific place. At. ¿Cuál sería entonces? Alessandro, at. Excelentoso, yes. Okay, number four, please. Yvonne, number four. In, on, or at? At. At. Okie dokie. At. Good. Deborah, please. Number five. Melba studies English in, on, or at? Inglés corporativo. In. Sorry? In. In. Correct. We can use in or we can use at, right? Both are correct. Thank you. Thank you. Good. Now, Delia, please. Number six. Mr. Edwin Escobar works at the hospital. At the hospital. Good. Excelentoso. Again, we can also say in, right? But here in this context, it's more appropriate to say at. Miss Valladares. Okay. Aquí adivinen quién es Valladares. Bye. La señorita Valladares. Lo vamos a dejar de tarea. Okay, Miss Valladares, Edwin, please. Office is in, on, or at the 5th floor? Mr. Edwin Escobar Jimenez. Miss Valladares, office is in, on, or at? Bueno, entonces vamos a pedirle ayuda a Lupita. Lupita, please. In, on, or at, Lupita. On, teacher. Number seven. Miss Valladares' office is in, on, or at the 5th floor. On. On. Okie dokie. On. Ah, ¿por qué no me lo den rojo? Ahí estamos. On. The 5th floor, right? Okie dokie, now vamos a repasar el uso de there is, there are. There is, there are, right? There is, there are. So there is for singular, there are is for plural, right? Okay, let's go to the exercise. Ya explicamos bastante de esto, así que voy a trabajar. Complete the questions and short answers. Use the clues or the information here, right? Now, Jonathan, please. Number one. Enterado de que no hay problema. Ya le voy a poner otra tarea para que nos ayude. Ok, please. Jonathan. Jonathan. Sí, teacher. There is or there are, Jonathan. Voy, que me estaba adelantando en la encuesta. Ah, ¿ya empezó la encuesta?
Sí, ya, le estaba adelantando. Ah, pues entonces, siga. Si tiene alguna pregunta, me la hace, no hay problema, entonces. ¿Ok? Bueno. Usted vio cuando la estábamos llenando, ¿verdad? Empezaba. Pero solo tenga cuidado en las fechas, en el número de inicio y también en la número 14, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? Yo le voy preguntando ahí cualquier cosa. Va, está bien. Si quiere en el chat, pregúnteme lo que yo sigo en la clase. Ok, sigamos entonces. José, please, number one, José. There is or there are, José. Mr. Magaña Serna, Mr. Magaña Serna, presentarse a la cabina de sonido. Ok. Continue, so. José, and then JC. Hello, JC. There is or there are, JC. Oh, esta lluvia nos ha venido a arruinar el internet. Bueno. Minor, please. Ah, ahí está Melba queriendo participar. Ok, Melba, there is or there are? There is an elevator in the building. Very good. There is an elevator in the building. Ah, no, no, excuse me. No, Melba. Melba, it's a question. Is there an elevator? Very good. Is there? Is there an elevator in the building? Answer, Melba. No. No, there isn't. No, there isn't. Very good. No, there isn't. Thank you. Okay. No hay problema, José. Ya anda manejando, José. Bueno. Okay. Let me see. Con minor me quedé, ¿verdad? Minor, number yes. Two, please. There is or are there? There? Are there, right? Are there. Are there some windows? In the bathrooms. Ojalá, ¿verdad? Que haya windows, porque... un baño encerrado, pues no mucho, ¿verdad? Are there windows in the bathrooms? Yes. Yes, there are. There are. No, hombre, si May no está en la jugada. Yes, there are, right? Solo por Leo, le vamos a dar un clean. Por ser del Barça y por contestar bien, May. Congratulations. Ok. Continue, please. Mónica, please, number three, Mónica. Is there? But it says large desks in plural, right, Mónica? So, is there or are there? Are there. Are there, right? Are there. Are there a lot of large desks? In the office? No, Monica, no. There are. No, there aren't, right? No, there aren't. Okay, thank you. Number four, please. Number four, Nicole. Can you help me, Nicole? Is there or are there, Nicole? Are there. Wait a minute. Cafeteria. Cafeteria is singular or plural, Nicole? Singular or plural? Singular. It's singular. So is there or are there? Are there. Okay, look. Bueno, aquí no aparecen las preguntas, pero singular, there is. Plural, there are. ¿Ok?
Now, a cafeteria is singular. Is there or are there? Is there. Is there, my goodness. Excelentoso, right, Nicole? Is there a cafeteria? A cafeteria? Oopsie. Near your factory? Yes, Nicole, yes, there is, or yes, there are? Yes, there is. Yes, there is. Excelentoso. Number five, please. Oscar. Is there or are there, Oscar? Are there. Are there. Wait a minute. A second floor. Second floor is singular or plural? Plural. No. Second. Solo hay un segundo piso. Hay varios pisos, pero un segundo solo es uno, ¿verdad? Singular. So singular. Singular. So, is there or are there, Oscar? Is there. Is there. Okie dokie. Is there a second floor? No. There isn't or no there aren't, Oscar? They aren't. Huh? They aren't. Okay, wait a minute. Permítame que aquí cometimos un oso, sí. Siempre estamos hablando del singular, ¿verdad, Oscar? Entonces sería, there isn't or there aren't. They aren't. Va, si pusimos is en la pregunta, ¿cuál va a ser la respuesta? They aren't. Aren't is for plural, right, Oscar? Aren't is for plural. Pero el second floor, ¿qué es? Es singular, ¿sí? Entonces... La última, si no vamos a hacer una llamada al comodín. There isn't or there aren't. They isn't. Ok. There isn't. Oh, sorry. No, there isn't. Thank you. Ok, let's go to the number six. Robert, can you help me, Robert? Some gardens. Gardens, plural, right? Robert, what is the question? Are there? Are there, my goodness. My gosh. Yes. ¿Hay algunos jardines en su compañía? Yes, there are. Qué bueno que hay jardines, ¿verdad? Siempre el medio ambiente y hay que cuidarlo. Yes, there are. Ok. Okidoki. Bueno, hay mucho que repasar. Pero ya no nos queda mucho tiempo. Entonces vamos a... Esto es lo que vimos ahora, miren. Quizás esto vamos a hacer, vamos a ver. Para terminar. Dice, complete each conversation. Write a question with where, right? So, where's the bank? It's singular, right? Okay, number two. Volunteers, please. Vamos a ver. Esos voluntarios ahí, levantando las manitas, please. Vamos a hacer una pregunta usando where. En todo vamos a poner where. Solo que es where is, where are. Melba, please. Number two. Permita, vamos a hacer where is the para... office? Give me where a second. Is the office? Ajá, ok, but give me a second. Solo quiero cambiarlo de rojito. Permítame un segundito. Regáleme un segundo, Melba. Ok, where? Where is the office? Can we say where's, Melba? Can we make contraction? Yes. Yes. Where's? The office, right? The office. Where's the office? Where's the office? The office is around the corner. Very good. Thank you. Permítame que tengo mensajes. Sí, sí, fecha 21 es el inicio.
Jonathan, 21 de septiembre. Ahí hay un calendario, Jonathan. A la par hay un cuadrito, que es un calendario. Ahí puede dirigirse. Ok. Number three, please. Volunteers, number three. Yes, Yvonne. Permítame que tengo un relajo aquí de pantalla. Yvonne. Ok. Regálame. Oh, sí, ahí estamos. Ajá. What is the question? Where is the bookstore? Where? Ah, ni me salió el rojo, miren. Oh, sí. Where's the bookstore? Remember, bookstore is librería, right? And library is biblioteca. Thank you very much. Thank you very much. Number four. Where is the pharmacy? Uh-huh. Where's? Is the pharmacy? Right. Give me a second, Lupita. Para hoy sí le reconocí la voz a Lupita, ¿eh? The pharmacy, sí. El último día, pero está bien. Sí, oh. Vaya, toma, teacher. So, where's the pharmacy? No, ya me ha dicho y no tengo la cámara puesta. ¿Verdad que sí? Sí. No, a quien sí, definitivamente, quizás puedo pasar. By Débora. A Débora y Adelia. Puedo pasar un mes y no les voy a reconocer la voz a ambas. Bueno, sigamos. So, any question? Okay, no questions. Bueno, entonces vamos a hacer el jueguito que les prometí, ¿verdad? Yes. Good. So we're going to share this question, right? Let me see here, right? Okay, now volunteers, please. Who wants to play? Vamos a ver. Un voluntario que quiera jugar. Ta-da. With camera on, right? Debe tener la cámara encendida como requisito. Teacher, una pregunta. Ajá, Jonathan. Solo una pregunta. Le vamos a poner nombre hasta que enviemos con la captura, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, okay. Vaya, cuando termine, le da captura de pantalla y esa captura me la envía junto con su nombre completo al grupo de WhatsApp, ¿sí? Okay. A nuestro Gracias. Grupo de WhatsApp, ¿sí? Ok. Volunteers, ¿quién quiere jugar? Ah, bueno, entonces voy a tener que agarrar mi propio voluntario. Robert no ha jugado. Vamos a ver, Robert, ¿tiene la cámara encendida, va, Robert? ¿Dónde está Robert? Que no lo veo. Se me escapó, Robert. Vamos a ver. Oh, está fallando la cámara, Robert. Bueno, entonces vamos a ver. Oscar también creo que le está fallando la cámara. ¿Nicole? ¿Puede encender su cámara, Nicole? No se me huyan. Ok. Robert también está. Dice que no puede. Bueno. No, Nicole. Ok, bueno. ¿Mónica? Participe en el último día. ¿Mónica? Voy a participar yo, teacher. ¿Quién? Lupita. Ah, ok. Bueno, está bien, Lupita. Es que lo que pasa es que usted participa bastante y me parece súper bien. Pero hay algunos... pues no, pregunta. No, cómo no. Es que hay algunos que tienen pena todavía. En el nivel 2 ya pierdan la pena, oigan. Now, so, Lupita, close your eyes, please. Close your eyes. Ready? Okay. Everybody, watch, please. Okay, ready? Now, Lupita, make the questions. Do I have lip? No. I am animal? No. No, you're not an animal. Do I make noise? No. Only with the wind. Solo cuando le pega el viento hace... Only with the wind, right? Continue. Do I have hair? No, you don't have hair. I am a vegetable? No, you're not a vegetable. I am a fruit? No,
I am small. No, you are big. Okay. I am alive. Yes, you're alive. Do I live in the water? No. Do I live in the land? Yes, in the land. Teacher, ¿qué significa land? Se me olvidó. Tierra, en la tierra, en el suelo. Sí, land. Okay. I am green, red. Yes, green. You are green. Green. Okay, green. So look at this. Look. Es un tree. It's a tree. Congratulations. Yes, it's true, right? Okay, you see? Vaya, ven que se puede. Los penosos del grupo, vamos a ver. Yo, teacher. Who? Jonathan. Okay, Jonathan. Ya me envió el... Chequea ahí, rapidito. Ahorita vamos a... Vaya, este... Permítame. Yo una foto le mandé. Sí, está bien. Jonathan Alonso, 100% barcelonista. ¿Y esto por qué me lo puso? No, Alfonso dice, Alfonso. Sí, está bien, va. Jonathan, ¿ready? Yes. Ok, close your eyes. Close your eyes. Okay, open your eyes. Okay. Do I have legs? Legs? Yes. Legs? Yes, you have legs. ¿Qué significa? Piernas, tiene piernas, tiene patas. Okay. Am I an animal? Yes, you are an animal. Do I make noise? Yes, a lot of noise, bastante ruido. Bueno, la mayoría de veces, cuando tiene hambre. Okay. Do I have hair? Hair. Yes. Hair. Yes. ¿Qué hair? Dijimos. Pelo, hair. Okay. Yes. Pero a ver. I am. Am I vegetable? Vegetable? No, you're not a vegetable. No. Como tiene pelo, no es. No, you're not a vegetable. And I fruit? No. And I am small? No. And I am live? Alive? Alive? Yes, you're totally alive. Que era alive. No. Vivo, usted está vivo. Ah, yes. 100%. Do I live in water? No, in the water, no. In the water, no. Do I live in light? In land. Land. Yes, you live in the land, right? In the tierra, okay. Am I orange? Okay. Orange. Yes, you are orange. Okay, ready? Look, Jonathan. Tigre. In English? Tiger. Tiger. Rising now. Back on the street. Yes, the eye of the tiger. Yes. Rawr. Okie dokie. We have time for one more. Tenemos el último para terminar la clase. Ay, teacher. Who? JC. JC and Company. Él me le pide ayuda a su ayudante ahí, JC. Okay. Now, let me see. And this is the one, right? Okay, good. Close your eyes. Okay, open your eyes. Let's begin. Okay. Do I have leg? No. Deme un segundito que ando buscando lo que le quiero mostrar. Animal. No, you're not an animal. Do I make nose? Depende. Si le echan aceite, no. No hace ruido. Do I have hair? No. I am a vegetable. Am I a vegetable? No, you're not a vegetable. I am a fruit. Fruit. Am I a fruit? No. Am I a fruit? No, you're not a fruit. Am I a small?
No, you're not small. Am I alive? Alive? No, you're not alive. No está vivo. Do I live in water? No. Do I live in land? No vive en la tierra, pero está en la tierra, ¿sí? Y aquí los colores de todos colores. Okay. Good. Ready? Pues no me ayuda mucho. Wait. Ready? Look. Me avisa door? Si puede ver mi pantalla. Door. Correct. Oh, yeah. You are a door, right? Okay, thank you very much, class. Les agradezco muchísimo. Entonces me quedaría con Naun los últimos 10 minutos. Naun ya está en la clase, Naun. Bueno, voy a esperar que venga Naun, pero para mientras, pues vamos a hacer la despedida. Naun, ¿ya está en clase? Sí. Sí, vaya. Entonces, se queda unos 10 minutos después conmigo, ¿le parece? Para llenar la encuesta. Perfecto. Estamos, va, correcto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado en el curso. Créanme que ha sido un placer para mí trabajar con gente tan especial, ¿verdad? Tan dinámicos. Así que gracias. Y quiero ceder la palabra a 3 alumnos. Bueno, ya no nos queda tiempo para que todos hablen, ¿verdad? Así que, volunteers, please, comentarios de sus compañeros, de la clase, de su experiencia en esta clase virtual y de sus expectativas del inglés de aquí en adelante, ¿sí? Vamos a ver, ¿quién se atreve a hablar? Yo, teacher. Ok, please, Jonathan. Primeramente, dar gracias a Dios por la oportunidad que nos dio. Al colocho siempre, ¿verdad? Él siempre deja vivir, frente. Que es lo más importante. Exacto, porque para mí es una experiencia más y una motivación a seguir. Ok. Una motivación más a seguir adelante y agradecerle a usted por toda la paciencia que nos ha tenido. Y sir, excelente. Yes, y excelente como enseña teacher. Le agradecemos. No, bueno, alumnos, yo le agradezco de todo corazón. Mire, con alumnos como ustedes es fácil. Cuesta, ¿verdad? Ahí siempre auxiliándome de las chicas rápidas, ¿verdad? Que Melba, Delia, Débora, Ivonne. Sí, igual bueno, las compañeras. Estas chicas son súper busa, ¿verdad? Gracias, teacher. Okay. A Nicole también, Mónica, sí, todas las, bueno, todos, no solo las chicas, también los chicos, ¿verdad? Así que gracias a usted también, Jonathan, por haber participado. Veamos, ¿alguien más? Yo, teacher. JC. Bueno, pues gracias, teacher, por ese tiempo que nos brindó. Y pues, les soy honesto, al inicio cuando yo escuché a Débora, a Ivonne, a Delia, que... me afligía. Sí, yo no, ¿y qué hago aquí? Dije yo, me equivoqué. Entonces, todos tienen sus niveles. Entonces me preocupé y yo dije, no, yo creo que han de ser de avanzada. Estas chicas son de avanzado, dijo usted. Sí, entonces, no, pero al final les agradezco porque sí ayudaron bastante, ellas ayudan bastante a la fluidez de las cosas. Hasta a mí me ayudaron con los aspectos pues, técnicos ahí, ¿verdad? Que a veces. Pues a todos los que estamos en diferentes niveles en inglés, pues animarlos a seguir, porque este es uno de los proyectos que yo desde como los 15 años decía que iba a retomar, que voy a tomar clases de inglés, que cuando trabaje voy a tomar clases de inglés, y pues empecé a trabajar y nunca llegaron las clases. Nunca. Pero nunca, así que hasta ahora que me animé, y pues animarlos a todos a que sigamos y espero verlos a todos en el siguiente módulo. Nunca es tarde, así es, nunca es tarde. Sí, la verdad es que, como le digo, yo lo retomé ya bastante tarde, pero me he animado, ahorita me he entusiasmado. Excelente, la música, las películas, los videos. Sobre todo eso. Le va a ayudar muchísimo, entre más contacto usted con él, y si viaja algún día, JC. No, el propósito sobre todo es cantar en inglés. Vaya.
Karaoke también. La fecha de pago, correcto. O la fecha de vencimiento, sí. Va a haber un pedido. Que cante, que cante. Le va a aparecer como 25 días 55. Ok, very good. Muchas gracias a todos. Bueno, a usted también, JC, por ser excelente alumno. Lo felicito, ¿verdad? Ok, el último comentario entonces. Yo, teacher. Ok, Lupita, come on, Lupita. Desde Metapan, ¿verdad, Lupita? Agradecerle realmente la paciencia y la dedicación, y especialmente creo que se lo dije el primer día. Oh. Tiene el don, gracias a Dios, de impartir, así que no nos costó aprender, diría por mí, ¿verdad? Yo creo que todos creo que opinan lo mismo. Así que gracias. Bueno, para mí una satisfacción. Que Dios lo bendiga. Gracias igual, Lupita. Ojalá una volvamos a coincidir en algún momento. Que algo, aunque sea algo, ¿verdad? Aunque sea el verbo sí, to claro. Que ya un dominio, para mí ya es una conquista. Y gracias a usted, Lupita, desde el primer día usted estuvo ahí, aunque puro mensaje, ¿verdad? Pero ahí estaba pendiente, así que le agradezco muchísimo, sí. Excelente. Igual yo, teacher, quiero agradecerle, bueno, igual cuando tuvimos el face to face, le dije que realmente admiro la paciencia y la dedicación que usted tiene, ¿verdad? Para poder enseñar. Igual agradezco a todos los compañeros y si en algún momento, en dado caso, puedo ayudarles, pues yo con mucho gusto. Estoy en toda la disposición, ¿verdad? Y igual agradecerle a usted, teacher, por compartir el conocimiento y ojalá pues que sigamos juntos hasta el final. Ok, excelente, Delia. Saludos también allá. Delia, no diga eso porque todos los días la vamos a escribir. Ah, sí, hay Delia que les ayude también. Sí, yo con gusto les ayudo. Ok. Y Melba, no sé si va a decir algo, Melba. ¿Melba? Sí, bueno, ahí le escribí también, sí, a todos bien. En el grupo. De verdad, un gusto haberles conocido, compartir con ustedes. Incluso comentarles que se ve el crecimiento desde el primer día hasta hoy. O sea, el dominio ustedes han aprovechado y, bueno, obvio, con la paciencia del teacher aquí presente que de verdad que tiene el don. De verdad, eso, que Dios se lo bendiga. Yo sé que va a ser un éxito total todos los cursos que ustedes, porque llega la información y uno se anima a seguir practicando, de verdad que sí. Gracias, teacher. Excelente. Gracias, compañeros. Y nos iba a decir un secretito, Melba, ¿no? Bueno, ya usted se lo he dicho varias veces en las dos conversaciones que tuvimos. De comentarles y pues agradecerles, no sé si se han dado cuenta, yo no soy salvadoreña, yo soy venezolana y por acá estoy desde hace casi 5 años en el país, y de verdad que agradecerles por ese cariño de los salvadoreños, que son especiales. Sinceramente, El Salvador es un país de bendición y su gente más, mucho sí. Más. Hagamos sentir a Melba que está en su país, ¿verdad? Se le nota en la presentación también, Melba. Sí. Okay. Qué bueno. Excelente, ¿verdad? Así que el apoyo. Muchísimas gracias. Entonces, me quedaría con. Sí, Maino, es de acento de la parte central de Venezuela, ¿verdad, Melba? Sí, es capitalina, Melba, ¿verdad? Vive en una ciudad cerca de Caracas. Sí, estoy en la ciudad de donde vengo, es cerca de Caracas, en la capital de Venezuela. Una hora aproximadamente de distancia de recorrido para llegar. Ya decía yo que cuando hablaba me recordaba las novelas. Ya ve, Melba, lo que le decía, que los salvadoreños nos acordamos de las novelas venezolanas. Sí, sobre las novelas. Sí, súper bien. Tiró la piedra y dice, usted es novelero, ¿verdad? Novelero, el hombre vio todas las novelas venezolanas. Me contaba mi hermana me contaba. Ahí lo vi, sí. Llorando con la novela venezolana, va así. Ok, thank you very much. Me quedo con Nahum. Blessings, bye bye. Thank you, teacher. Ya les tomé la asistencia. Thank you. Thank you, teacher. Tranquilos. Thank you, teacher. Bye, teacher. Gracias, teacher. Ok, se despide Dudley también. No. Bye bye. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye. You're welcome. Bye-bye. Bye a todos.
Bye bye. Bye. Vamos, teacher. Bye. See you. God bless you. God bless you. It's a pleasure. Okay. Nahum está por ahí, Nahum. Teacher, una preguntita. Sí, sí, dígame. Algo así como los demás cursos siguen siendo gratuitos. Sí, sí, claro, claro. Ah, ok. Ahí está en Safor, inglés corporativo, presente, ¿verdad? Ah, ok. Sí, no hay gracias. Problema. Permítame, Nahum. Nahum me copia. Nahum me copia. Hello, Nahum. ¿Me copia, Nahum? Hoy sí, teacher. Disculpa, sí, ahí, tuve problemas. Sí, no, no hay problema. Yo sé, hasta yo tuve problemas con internet. Regálame eso, lo voy a dejar aquí. ¿Ya está dentro de su correo, Nahum? Ah, y en el correo es. Sí, váyase a su correo. Ok, deme un segundito. ¿Está en la computadora o en su celular? En el celular. Vaya, le va a costar un poquito más, pero lo vamos a hacer, no se preocupe. Okay. El correo debe decir encuesta de satisfacción de inglés. Encuesta de satisfacción debe decir. Correcto, por aquí tengo. Favor vale. Completar la encuesta en satisfacción. Ábralo ahorita y le voy a compartir yo lo que tengo en mi pantalla. Permítame un segundo. Sí, aquí está. Abro el enlace. Vaya, ahí dice. Va, permítame, que se me cerró. Se me cerró a mí, permítame. Lo voy a abrir para seguirle la pista a usted. Ahí está, ya. Ya lo tengo aquí. Vaya. Ahí dice enlace para tomar la encuesta. Hay un puntito rojo. Ahí dele al link. ¿En el correo o en el grupo? No, no, en el correo. En el correo que recibió. Ábralo y ahí dice, ¿verdad? Encuesta de satisfacción. Recibe un cordial saludo de parte de Inglés Corporativo. Y ahí aparece enlace para tomar la encuesta, dice. Ah, correcto, ya lo. Ya, vaya. Dele clic al enlace. Y le va a aparecer esto, mire. Esta pantalla que le estoy enseñando. Ah, sí, correcto. Vaya. Entonces va a tener abiertas las dos pestañas, ¿verdad? Tanto su correo
como el de la encuesta de satisfacción, ¿sí? Vaya. Okay. Ahora regresemos al correo, Nahum. En el correo dice datos del curso. Detalles del curso. Correcto. Ahí dice orden de inicio y aparece un número bien grande. Correcto, ya. Vaya, sombrelo y dele copiar. ¿Sí? Al número, solo al número. Listo. Listo. Vaya, nos vamos ahora a la encuesta. Y ahí en la número uno, solo posiciones de la uno y le da pegar. Solo números, no, no, el, no, no la solo letra. El número. Solo el número. Ajá. Me sombrió. Correcto, es que ahí estaba la N y la... No, no, no. Empieza con 2, 8, 6, 3, todo ese número. Ok, ya listo. Vaya, le da pegar y ya tiene la número 1, ¿sí? ¿Sí? Ahora, el nombre completo tal y como se lo mandó a Inglés Corporativo, ¿sí? Su nombre completo, escríbalo en la 2. Me avisa. Afirmativo, ya estuvo. Veo que ahí sigue. Correo electrónico, el mismo correo que tiene ahí. Porque a veces uno tiene varios correos, ¿va? Pero ese correo donde le enviaron la información, ese póngame. Ok, listo. Número de celular. Ok. Sexo. Sí. Departamento de residencia. Ah, ok. San Salvador, ¿verdad, Nahum? No, La Libertad, Zaragoza. La Libertad. Usted es antiguo, ¿verdad? Zaragoza, más Zaragoza. Abajo. Zaragoza, ay, perdón. Si le conté la vez pasada que estoy trabajando en Zaragoza, en la alcaldía. ¿En serio? Sí. ¿Hace cuánto tiempo, Tichi? Hace, antes de la pandemia, 2019. Ah. ¿En serio? ¿Siempre dando clases? Siempre con Insafor, sí. Siempre con Insafor. Ah. Ahí estuvimos en la alcaldía. Todos los días me echaba un chuco ahí en la... en la esquina opuesta. Sí, cabal, sí. Vaya, el municipio Zaragoza, obviamente, ¿no? Correcto. Vaya, empresa en la que trabaja, tal y como aparece ahí conectado con Inglés Corporativo. ¿Estamos? Ahorita estamos poniendo el... Dele, tome su tiempo. Listo, vaya. En la 9 dice nombre del proveedor. Le da clic a la pestañita ahí, le van a aparecer varios empresas. Sí. Usted se va donde dice Inglés Corporativo Regal Internacional SADCB. Ok, ahí, listo. Ahí dele clic, bye. Muy bien. Nombre del curso, para no equivocarse, regrese al correo. Y ahí dice, nombre del curso, miren. Inglés principiante módulo 1. Dele sombrear. Copiar. Ok. Y regresa a la encuesta. Y dele pegar, obviamente, ¿verdad? Inglés corporativo, regal. No, okay. No. Esa es la 9. La 10 es el nombre del curso. Va, si quiere ver dónde estoy yo ahorita. Datos del curso, detalles del curso, orden de inicio, nombre del proveedor, nombre del curso. Dice. Inglés principiante, módulo 1. Dice. Ah, ok. Ya ahí dele sombrero y dele copiar. Vaya, ahora le da a la número 10, pegar. Ok, regale un segundito, por favor. Tome su tiempo.
Desde San Francisco, Naum Bonilla. Cabal, San Francisco. Vaya, vamos a ver. ¿Listo? Listo. Vaya, ahora valore los siguientes aspectos del curso, no del profesor, del curso. Okay. Excelente, bueno, aceptable. Ahí usted dé su valoración del curso. El tiempo empleado, el contenido, las herramientas tecnológicas que se utilizaron. Es obligatorio. Sí, aquí tiene que llenar esto. Ok. Solo es de darle clic, ¿verdad? Ahí donde usted considere su opinión. Vaya, ¿en la 12 ahora? Un segundito, teacher. Dele, dele, está bien. No, no, no tenga pena. Siga, siga. Creo que me salí de la página esa. Híjole, si no va a tener que hacer otra vez todo. Sí. Pero ya sabe cómo hacer, que es lo importante. Ahí me dice, ¿todavía no? Ahorita estoy recapitulando. Tranquilo, tome su tiempo. Tengo hasta la 1 en la madrugada. Gracias. Ok, ya estoy de nuevo. Excelente. ¿Por qué número va? En la 11. En la 11, va. ¿Ya terminó la 11? Es que aquí hay como tres. Tres opciones, sí, va. Usted le pone excelente, bueno, la opinión que usted tenga sobre el curso, ¿sí? Okay. Solo es de darle clic y ya. Ok. ¿En qué fecha inició el curso? Va, en la fecha en que inició el curso hay un calendario a la derecha, miren.
Sí. Dele clic al calendario y se va hasta septiembre. 21 de septiembre. Solo dele clic al 21 de septiembre. Listo. Y ya le aparece la fecha. Y en la de finalización es la fecha de ahora, ¿verdad? El 19. Ok. 21 y 19 de 21 de septiembre y 19 de octubre, ¿sí? Ya voy por la 15, mencioné otros cursos. No, la 14, ya llenó la 14. Sí. Sí, vaya, en este caso se refiere al maestro, a mí, persona, y a los compañeros que lo apoyaron en el área técnica, ¿sí? Ah, ok. Muy bien, y el 15 es algún otro curso, Excel o otro curso que usted estaría interesado. Y pues si por el momento no tengo. Pues yo creo que se puede dejar en blanco. Ah, ok. Sí. Y la 16 en cualquier comentario que usted quiera poner, ¿sí? Ok. Ese puede ser, el comentario sería... personal a su persona o como usted quiera, a su opinión sobre sus compañeros, sobre usted, sobre el profesor, sobre inglés corporativo, etcétera, etcétera. Un comentario libre. Ah, ok, ok. Listo. Listo, vaya. Ahora le va a dar enviar y cuando le diga gracias, le da una captura de pantalla a eso que le va a enviar la encuesta, ¿sí? Ok. Vaya, me avisa. Listo. Listo, va a darle captura de pantalla ahorita. Sí. Esa captura de pantalla me la va a enviar al grupo de WhatsApp con su nombre completito. Ahí está. Excelentoso, Naún. Ahí estamos ya entonces. Ok, eso es okay. Todo. Eso es todo. That's okay. All, folks. Eso okay. Es todo, amiguitos. Bueno, okay. Un placer, Naún. Espero que le haya parecido el curso, ¿verdad? Ahí estamos en el WhatsApp, siempre la orden. Y pues espero que siga con el nivel 2, oiga. Ok, teacher. Muchas gracias, muy agradecido. Bendiciones. Que Dios me lo bendiga en gran manera, teacher. Okay, thank you. Bye bye.